Hola amigos, bienvenidos a qué se juega. Soy Edco y hoy jugamos a un juego de Zombicide, Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes. Este juego está frío como un cadáver. ¿Qué coño frío, Edco? Está calentito, recién llegado el Kickstarter que me ha... Y nada, lo he sacado de la caja y aquí ya filmando porque me moría de ganas de ver este juego, claro que sí. Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes. ¿Qué decir de esta película? Esta película es un tótem, es mítica. Es un clásico ya no del cine de terror, sino del cine de cualquier género. Es una película rodada en el año 68 por George A. Romero, por supuesto, un auténtico maestro del cine de terror y creador del género de zombies, o como mínimo el género de zombies moderno tal y como lo entendemos hoy en día. Ya sabemos, hordas de no muertos que caminan con un solo objetivo, que es comernos el cerebro. No sabemos qué ha pasado, no sabemos si ha sido la radiación, no sabemos si es un virus, no sabemos qué es, pero la gente que muere vuelve a la vida y viene a por nosotros. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues montar barricadas en la casa, huir como podamos e intentar sobrevivir. Pero por supuesto, todo se viene abajo porque entre los supervivientes pues no hay manera de ponerse de acuerdo. Este tipo de película de zombies fue creada por George Romero, ¿de acuerdo? Night of the Living Dead, La noche de los muertos vivientes, fue la primera de las películas que hizo. Luego hizo Zombie, que se conoció aquí como Zombie, que es Dawn of the Dead. Luego vino El día de los muertos, y esa era la trilogía de los muertos de Romero. Luego, al cabo de bastantes años, hizo algunas películas más, Land of the Dead, cosas así, que algunas estaban bien, otras tenían algunas cositas, pero digamos que las tres originales fueron las mejores, al menos para mí. Y Night of the Living Dead, aunque prefiero ver las otras dos porque meten más caña, es la original y es una película que siempre estará ahí. Y bueno, cuando se dijo que Cool Mini iban a hacer un juego basado en esta película, pues yo tenía que ir all-in. Tenía que ir all-in. Y es una pena porque fue una campaña de Kickstarter que duró solo 8 días, fue como visto y no visto, y además no tenía ni siquiera stretch goals, ¿de acuerdo? Yo que iba a ir con todo, no tenía stretch goals, tenía esto de aquí, que es Dead of Night, que ahora también lo veremos. Son unas pequeñas promos para el juego, que en principio solo eran para Kickstarter, con algunas miniaturas, algunos personajes y cartas y tal, y ya está, no tiene nada más. Esto es todo lo que hay de este juego, ¿vale? Esto tiene que salir en castellano, editado por Edge dentro de poco, no sé exactamente cuándo. Como siempre, esto está editado por Cool Mini Ornotti y Guillotine Games, diseñado por Rafael Guitón, Jean-Baptiste Julien, Nicolas Raoult, y con un arte fantástico que evoca a lo que es la imaginería de la película de Karl Kopinski, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mirad lo de siempre, muchas miniaturas, componentes guapísimos y esta vez un pequeño cambio, un pequeño twist, que dirían los yankees, a lo que son las reglas del juego. Esto es un juego de Zombicide, pero no es el Zombicide clásico de corre, corre, mata, mata, arrasa con todo, gana el escenario. Aquí veréis que, pues como no sé si habéis visto la película o no, aunque hayáis visto quizá el remake que hizo Tom Savini en el año 90, que era un remake de la película original, en esta película básicamente, pensad que esta es la primera película en la que los humanos dicen, hostia, hay zombies, ¿qué coño es esto? ¿Vale? ¿Qué coño está pasando? ¿Y qué hacen? Pues se encuentran en una caja, en una casa, van a converger en una casa y básicamente se pasan la película protegiendo la casa de la amenaza exterior que quiere entrar. Van poniendo barricadas en las ventanas, en las puertas, se van al sótano, cosas por el estilo, ¿vale? Entonces aquí, este juego ya veréis que nos propone unos escenarios a los cuales llama escenas, para hacerlo más cinematográfico, en el que veréis que tenemos pues que ir haciendo un poco el rollo de la película, ¿vale? Ya veréis que jugaremos la escena 1 y tendremos que poner barricadas en la casa. ¿Veis? Aquí más o menos se intuye que esto es la casa y estos son los jardines que hay fuera, que hay como un bosque y tal, y los zombies irán viniendo por aquí. Nosotros pues nos tenemos que, digamos, organizar dentro de la casa e intentar buscar cositas. Ya veréis cuando veamos las reglas que han incluido una nueva mecánica, que podemos usar los supervivientes en modo Romero, que están como en blanco y negro, ¿vale? Y luego, dependiendo de lo que pase en el escenario, les podemos dar la vuelta al modo Zombicide y se convierten en máquinas de matar. Yo, sin haberlo jugado todavía, esto me chirría un poco. A mí me gustaría que se pudiera jugar toda la partida en modo Romero o toda la partida en modo Zombicide, que tú puedas escoger. Pero esto que sean unos papanatas, digamos, al principio, porque están en modo Romero, y luego, dependiendo de lo que pase en el escenario, ¡bum!, se cambian y se convierten en Rambo, no sé yo si funcionará muy bien. Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos. Pero ahora sí que podríamos pasar, si queréis, antes de continuar hablando de este juego, a hacer un unboxing. He decidido incluir el unboxing aquí, más que nada para no hacer un vídeo separado, y como es un juego chulo con miniaturas y tal, pues mira,
lo tengo aquí precintadito. Vamos a abrirlo si queréis y vamos a ver un poco así rápidamente qué lleva esto y qué lleva la caja Dead of Night. Y luego ya nos ponemos a preparar la partida, ¿os parece? Pues venga, vamos a echarle un ojo y a ver qué lleva esta caja. Bueno, pues aquí tenemos temita, bueno, los típicos prospectos, y aquí tenemos pues un libro de reglas que, como siempre, se puede encontrar online en la página de Cool Mini. Y bueno, es un libro que está bastante bien explicado, ¿vale? Vienen aquí las típicas reglas. La mayoría de reglas, si habéis jugado a Zombicide, os sonarán, ¿vale? Tenemos tres acciones, nos activamos primero nosotros, luego se activan los zombies, hay gordos. Aquí no hay corredores, esto es una peli de Romero, amigos. Aquí los zombies no corren, que no me enteré yo que corren, ¿vale? Aquí tenemos gordos, tenemos caminantes, como siempre, y luego tenemos los breakers, los rompedores. Si habéis visto la película, pues llega un momento que los zombies empiezan a cargarse las barricadas a pedradas, ¿vale? Pues aquí tenemos también este tipo de zombies, que son los que irán a por nuestras barricadas. Fijaros, aquí tenemos a Bárbara, que es la protagonista de la película, por supuesto, y aquí pues el arte así en blanco y negro. Estas minis pintadas en blanco y negro tienen que ser guapísimas. Y aquí pues ¿a quién tenemos? Pues a los distintos protagonistas de la película. Tenemos a, lo que hemos dicho, a Ben, a Bárbara, tenemos aquí a Harry, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente nos explican cómo funciona el ataque a distancia, el ataque cuerpo a cuerpo. Esto sería, digamos, en blanco y negro, el modo Romero que os decía, y si le das la vuelta, tienes el modo Zombicide. Mira, aquí tenéis los dos, perdón. Este sería el modo Zombicide, que tienes más habilidades, pero esto ya lo iremos viendo cuando juguemos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? El inventario, lo de siempre, la mochila, los tipos de zombies que hay. Tenemos los caminantes, los rompedores, los gordos y los familiares, los relativos, los parientes, ¿vale? Si os acordáis, en estas películas siempre es un clásico que de repente aparece el hermano o el primo convertido en zombie. ¡Oh, no puede ser! Y se vuelven locos y tal. Pues aquí también lo han metido en el juego como un guiño a las películas. A ver cómo funciona, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta la idea, ¿vale? Bueno, aquí nos explican la fase de los jugadores y más que nada, luego si vamos avanzando, pues al final ya veremos, como siempre, los escenarios que hay, ¿de acuerdo? Las escenas. Tenemos la 1, que es la que vamos a jugar en esta partidaca, ¿vale? Tenemos la 2, la 3, la 4, para ver cuántas hay, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Tenemos 10 escenas para jugar, así que hay 10 escenarios. Sé que ya han subido hoy a la web oficial de Cool Mini un escenario para bajar así gratuito, o sea que ya tenemos 11 y supongo que irán añadiendo más, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Lo clásico. A ver, aquí tenemos las hojas de personaje, que no las abro ahora. Bueno, va, sí las abro, ¿por qué no? Esto es un unboxing, ¿no? Pues venga, si es un unboxing, hay que verlo todo, venga. Y ya lo dejo todo abierto porque vamos a jugar con ellas. Se tienen que jugar con 6 personajes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 6 personajes de la película. Tenemos a Bárbara, tenemos a Ben, por supuesto, Harry, el amigo de los niños, Helen, tenemos a Judy y tenemos a Tom, ¿vale? Que esperemos que corran mejor suerte que en la película. Pues muy bien, aquí tenemos los 6 personajes y aquí tenemos la cara Zombicide que decíamos, que son ya como más Rambos, ¿veis? Todos van armados, con una pose así un poco más ya, digamos, de acción. Y bueno, ya veremos qué sucede. Aquí tenemos las típicas figuras de plástico que servirán pues para marcar la vida y tal, que en este caso pues han hecho la pata de la mesa, un clásico de La noche de los muertos vivientes, un buen guiño a la película. Las bases de colores clásicas ya para saber quién es quién, muy bien. Si os fijáis, hay dos de cada color, ¿por qué? Porque hay miniaturas para el modo Romero y para el modo Zombicide, ¿vale? Entonces, si llevamos el amarillo, necesitaremos poner las bases a las dos miniaturas y cuando vayamos cambiando de modo, también tendremos que cambiar la miniatura, pero bueno, esto ya lo veremos. Aquí tenemos unas cartas, que esto sí que no lo voy a abrir, pero ya os lo imagináis. Cartas de activación de zombies, cartas de equipo, armas, cosas que nos podemos ir encontrando, la carta de referencia de los coches que podemos usar, y aquí tenemos pues unos dados que, oye, mira, son bien chulos, fijaros. No sé si se apreciará muy bien, pero los dados tienen como un color hueso y los puntos no son negros, son como un granate oscuro, así, como un color marrón agranatado, no sé muy bien cómo decirlo, pero son muy guapos, ¿eh? ¿Sabéis qué? Venga, vamos a jugar con ellos, jugaré con ellos porque me parecen muy chulos. No voy a usar dados míos, voy a usar estos porque se lo han currado, son guapos. Aquí tenemos las bandejas de personaje, por supuesto, con el logo de la película, el logo del juego, y aquí tenemos pues las típicas barras para medir la experiencia, y aquí podemos colocar las cartas. Fijaros que ahora las cartas aquí irán 1, 2 y 3, que son las que podemos llevar en el inventario. Perfecto. ¿Y qué más hay por aquí? Pues aquí debajo ya tendremos, supongo, las
Aquí no hay nada. Vale, aquí tenemos las miniaturas, por supuesto. Aquí tenemos las losetas de terreno, que viene con 6, que tampoco las voy a abrir porque ya las veremos durante la partida. Son grandes, de doble cara. Aquí tenemos algunas fichas, pues los puntos de generación de zombies, la ficha de primer jugador, barricadas y cosas por el estilo, y el coche. Y estas son las escaleras del sótano, ¿vale? Y ahora, pues ya, por supuesto, vamos a ver las miniaturas, que hemos venido a eso, ¿no? Y como hemos venido a eso, pues vamos a ver qué hay por aquí. A ver, ¿qué tenemos? Fijaros. Aquí tenemos las miniaturas, que parece que han hecho un poco de breakdance durante el viaje, ¿vale? Aquí tenemos, en color gris, tenemos las miniaturas en modo romero. Y en color así un poco naranja, son las miniaturas en modo zombicide. Este es el Ben Romero y este es el Ben Zombicide. ¿Veis? Pues están muy bien. Como siempre, en Cool Mini, pues tienen muy buenos detalles. Para ser así minis pequeñitas, están muy bien. Este es el amigo Harry, con la pose la han conseguido bastante bien. Bueno, ya las iréis viendo más de cerca durante la partida acá. Y aquí, por supuesto, pues cada uno tiene su miniatura correspondiente con el modo Zombicide. Estas dos rojas son los ¿cómo se dice? Los parientes. Aquí tenemos a Johnny, el hermano de Bárbara, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la niña pequeña, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que también aparece por aquí. Y aquí, pues, en un color ya más así tipo hueso, ya tenemos a los zombies propiamente dichos. Tenemos a caminantes por aquí, que se han puesto así un poco patas para abajo, se han ido para allá. Este no sé ni dónde ha salido. Todo esto son caminantes, por lo que veo, porque no tienen nada en la mano. Ya los iremos viendo ya más de cerca durante la partida acá, ¿eh? No los voy a enseñar todos ahora. Y aquí, pues tenemos otro piso de miniaturas, que por supuesto va con el celo de turno. Y aquí tenemos, pues, los otros zombies. ¿Qué tenemos por aquí? Pues fijaros, esta señora aquí con la barra esta. Aquí tenemos otro caminante, que supongo que irá por aquí. Bueno, ya los organizaré yo luego cuando pueda, porque ahora se me han movido un poquito. Ya habéis visto que se me ha ido el cero a tomar por culo. Y estos son los gordos, ¿vale? Este de aquí es un gordo, así un poco haciendo lo que hacen los gordos, que es cagarnos de miedo cuando aparecen en el juego, porque necesitan dos golpes para morir, como siempre. Y aquí tendremos, pues, el señor que lo rompe todo también con la piedra en la mano, ¿vale? Pues muy bien, esto sería, digamos, las miniaturas de la caja base. Vamos a ver si os parece el Dead of Night. Recojo un poco y vamos a continuar. Bueno, pues ya estoy aquí. Venga, vamos a echarle un ojo a este Dead of Night, que son las promos exclusivas para Zombicide, para la campaña de Kickstarter. Venga, vamos a abrir. No hay demasiada cosa tampoco, como podéis ver. A ver si consigo abrir la caja. Ahí está, venga. Pues mira, tenemos unas cartitas. Aquí tenemos unos equipos que podremos usar durante la partida. Imagino que lo podemos añadir si queremos o no. Aquí tenemos, pues esto, unos personajes nuevos. Podemos usar a Johnny antes de que se convierta en un ghoul. Pues lo podemos usar como un personaje. También tenemos aquí al sheriff y, bueno, todos estos personajes extras que van saliendo durante la película. ¿Y aquí qué tenemos? Pues fijaros, esto está abierto con el cero, no voy a liarla. Tenemos aquí, pues, cuatro supervivientes nuevos con su modo romero, su modo zombicide, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, parece, una nueva caminante, que debe ser la que enseña el culo en la película, ahí lo tenéis. Y luego tenemos aquí, pues, una nueva parienta que puede aparecer en el juego, ¿vale? Ya veis, esto es todo lo que hay para el juego, ¿vale? No hay absolutamente nada más. Yo, de momento, para nuestra partida acá, no lo vamos a usar. Vamos a jugar solo con lo que hay en la caja base, que es lo que podríais conseguir vosotros si vais a la tienda y os compráis el juego cuando aparezca en castellano, o si os lo compráis más adelante. Y luego ya veremos qué se podría hacer con esto. Pero venga, si acaso, pasemos ya directamente a la preparación de una partida acá. Vamos a jugar la primera escena y a ver cómo se tiene que montar todo. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Venga, pues vamos ya con la preparación de la primera escena de Night of the Living Dead. En este caso, la primera escena se titula What's Happening? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué demonios está pasando? No nos enteramos de nada. Es de dificultad fácil, nos dicen, y dura unos 45 minutos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para jugar esta escena hacen falta todos los supervivientes, así que podéis jugar una sola persona, como voy a hacer yo, con los 6, que con un poco de suerte no será demasiado complicado, o si jugáis más gente, os los tendréis que repartir, pero siempre tienen que jugar los 6, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso de una preparación es colocar las losetas que vamos a necesitar para ese escenario. En este caso, nos indican que necesitamos la 1, la 2, la 3 y la 4 con su lado R boca arriba. Aquí tenemos la 2R, la 1R, la 3R y la 4R. Y siguiendo, pues, la distribución que hay en el mapa del libro de escenarios, aquí lo tenemos, ¿vale? Pues lo he copiado. Así es como las tenemos que colocar.
Luego ya tenemos que colocar pues, las fichitas de inicio y las miniaturas en los espacios iniciales. Aquí tengo un sitio de generación de zombies que, como podéis ver, es de color blanco. Esto significa que este siempre será el primer punto de generación de zombies que se active. Y luego los demás se activarán en el sentido horario, ¿vale? Este de aquí está aquí en blanco y aquí tenemos uno rojo y aquí tenemos otro rojo. Bien, aquí tenemos la casa con todas las habitaciones. Si os fijáis, el arte de las losetas es increíble. Han intentado recrear, por supuesto, en la medida de lo posible, han intentado recrear la casa de la película, ¿vale? Y aquí tenemos un punto de generación de supervivientes y aquí tenemos otro. Aquí tenemos el sótano y aquí tenemos, digamos, el exterior de la casa. Las reglas del escenario nos dicen que tanto Bárbara como Ben empiezan fuera. Si os acordáis, si habéis visto la película, es una película que ya tiene unos cuantos años, ¿vale? Así que si os hago spoiler, lo siento. Os recomiendo que la veáis si no la habéis visto, ¿vale? Digamos que Bárbara y Ben llegan a la casa y luego descubren pues, que hay gente escondiéndose en el sótano, que son estas cuatro personas. Helen, Judy, Tom y Harry, ¿de acuerdo? Así que van a empezar ellos, si os fijáis, estos son unas escaleras, figura que están pues escondidos en el sótano. No tenemos losetas para el sótano, pero ellos figuran que están aquí. Y aquí, como podéis ver, por ejemplo, esto es una puerta que está cerrada. Aquí hay otra puerta cerrada, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay por aquí? Aquí tenemos una puerta abierta, la puerta de entrada está abierta, así que podemos entrar en la casa. Y aquí hay unas losetas, ¿de acuerdo? Que son, digamos, maderas que podremos usar para hacer barricadas si les damos la vuelta, ¿vale? Estos serán maderas que podremos coger y tendremos que ir a las ventanas a clavarlas. Muy bien. Eso sí, es importante saber también que nos dicen que todos empezamos con el modo romero. Por eso he escogido las miniaturas grises, ¿vale? Y si os fijáis aquí, tengo los seis tableros de jugador, no los veis. Tengo aquí las miniaturas de zombicide, digamos, preparadas para salir en acción si hace falta, pero tengo todas las cartas boca arriba con el modo romero y las miniaturas correspondientes en el tablero. Muy bien, estos serían los primeros pasos. Vamos a ver qué más tenemos que hacer. Bueno, lo siguiente es organizar los distintos tipos de cartas pequeñas que tiene el juego, que son las cartas de equipo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un mazo con un dorso especial, que es el de los zombies, que por supuesto, si habéis jugado a Zombicide, estaréis familiarizados con estas cartas, son las que generan ghouls en nuestra partida, ¿vale? Este mazo hay que mezclarlo muy bien y dejarlo aparte, pero ahora quiero concentrarme en las cartas de equipo. Si os fijáis, todas tienen colores distintos y dependiendo del color que tengan por detrás, son de un tipo u otro, ¿vale? Esto es muy importante. Las grises, que son estas de aquí, son las cartas de equipo inicial, así que son cosas, digamos, son armas o herramientas un poco cutres. Tenemos un martillo, tenemos una palanca, tenemos patas de mesa, tres de ellas, y aquí tenemos pues una palanca para cambiar la rueda del coche, ¿vale? También hay otro equipamiento inicial, que es el Winchester 94, que lo tenía aquí puesto aparte. ¿Por qué? Porque este escenario nos dice que este equipo inicial no empezará en nuestra posesión, sino que empezará en esta habitación de aquí, en el salón, ¿vale? Tened en cuenta que las reglas generales dicen que normalmente aquí hay 7 cartas, ¿vale? Si os fijáis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nos dice que apartemos una pata de mesa, esto por norma general, repartimos las cartas y al que le toque la escopeta también le damos una pata de mesa, ¿vale? Pero en este caso, como tenemos 7 cartas, pero una empieza en el tablero, tendremos que repartir estas cartas de aquí para nuestros supervivientes, a ver qué les toca, ¿vale? Así que venga, le voy a dar, yo qué sé, mirad, como he puesto que el jugador inicial será Ben, ya que es el prota de la peli, voy a empezar con él. Ben tiene una pata de mesa. Venga, ya será equipo, ¿vale? Bárbara, que tendrá otra pata de mesa. Hostia, vienen de fuera de la casa y tienen patas de mesa. Venga, Helen otra pata de mesa. Tom tendrá una palanca. Judy tendrá la palanca para cambiar la rueda del coche. Y finalmente, el bueno de Harry tendrá el martillo. Muy bien, pues ya tenemos el equipo inicial adjudicado. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos distintos tipos de equipo. El rojo, el verde, el marrón y el azul, ¿de acuerdo? El azul son los equipos especiales, normalmente son las cosas que podemos ganar si combinamos. Aquí tenemos la escopeta de Ma, por ejemplo, que va con un machete. Aquí tenemos un cóctel molotov, necesitaremos gasolina y la jarra, ¿vale? Son distintos tipos de, digamos, de equipo que solo los podremos tener si hacemos unas acciones durante la partida. Así que en principio estas nunca se reparten, solo se ganan. Y luego sí que tenemos tres tipos básicos, que tenemos las armas cuerpo a cuerpo. Tenemos el hacha, el bate de béisbol, la sierra mecánica, la katana, el machete, ¿de acuerdo? Tenemos varias armas de estas. Aquí tenemos armas a distancia, ¿vale? Tenemos pues aquí un escopetón, aquí tenemos otra recortada, la típica pistolita, hasta una UCI tenemos, otra Winchester parecida a la que tenemos de equipo inicial. Y aquí tenemos el equipo de la casa. Digamos que cuando buscamos en la casa, pues aquí tenemos pues tableros para hacer barricadas, tenemos pues gasolina, queroseno, una linterna, tenemos
cartas malas, ¿de acuerdo? Tenemos las jarras, tenemos munición, bueno, tenemos distintas cosas que podemos encontrar en la casa. Entonces, es muy importante saber que cuando un superviviente está en modo romero, solo puede buscar de este mazo de aquí, ¿vale? Solo puede buscar del mazo básico de casa, digamos. Estos de aquí, no. Cuando estamos en modo zombicide, y en este escenario en concreto, ya lo veremos, dependiendo de dónde estemos, podemos buscar o este, ¿vale? Entonces es importante que dependiendo del escenario, las reglas estas cambiarán bastante. Porque estos mazos de aquí, ya lo veréis, solo los podremos robar si estamos en un lugar en concreto. Mientras que en cualquier habitación interior, esto ya lo veremos cuando juguemos con las reglas, pero como siempre en Zombicide, tendremos que buscar aquí, especialmente mientras seamos modo romero, ¿de acuerdo? Pues venga, ahora que ya hemos repartido un poquito las cartas, seguimos con la preparación. Bien, el escenario ya está preparado, pero si nunca habéis jugado a un juego de Zombicide, os enseño la bandeja de jugador, ¿de acuerdo? Esto de aquí son los puntos de experiencia que iremos ganando durante la partida. Siempre empiezan en cero. Tengo los 6 supervivientes con la experiencia a cero, ¿de acuerdo? Estos representan las dos manos de nuestro superviviente y las cosas que puede llevar equipadas en cualquier momento. Como a Ben ya sabemos que le habíamos dado una pata de mesa, pues ya se la ponemos en la mano. Aquí podría llevar incluso otra pata de mesa o otro tipo de arma, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 3 espacios para colocar, digamos, cosas que nos vayamos encontrando. Es como una especie de mochila, un inventario que tenemos, en el que podemos llevar más cosas y en un momento dado podremos ir intercambiando lo que llevamos en la mano o lo que llevamos en la mochila. Esto de aquí es la ficha de primer jugador. En esta partida no la voy a necesitar, porque las reglas dicen que si un jugador lleva 3, por ejemplo, 3 supervivientes, ¿de acuerdo? Y es primer jugador, juega él, activa sus 3 supervivientes, luego el siguiente jugador, y esto va pasando. Como yo voy a ser un jugador humano, digamos, y tendré los 6 supervivientes para mí, realmente esto no me hace falta, porque yo puedo activar siempre los supervivientes en el orden que yo quiera. Solo os lo quería enseñar, la ficha de primer jugador, porque me parece chulísima, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el marcador de habilidades. Siempre empieza, mira, aquí me he equivocado, esto tendría que estar aquí, en el azul, ¿vale? Como estamos en el nivel de experiencia azul, marcamos azul, y ahora mismo no hay ninguna habilidad en azul, ¿vale? Cuando pasemos a amarillo, ya ganaremos esta habilidad de aquí, amarilla, que es Ojo de Halcón, ¿de acuerdo? Ya veremos qué significa, nos lo explicarán las reglas. Luego, cuando pasemos a naranja, que son estas de aquí, ganaremos una acción extra a las 3 que tenemos en nuestro turno. Y finalmente, si llegamos al rojo, que es 43 de experiencia, ganaremos una acción gratis para hacer un ataque a distancia, ¿de acuerdo? Pero esto ya lo iremos viendo durante las reglas. Finalmente, aquí tenemos nuestros puntos de vida. Fijaros que empezamos con 0. Si alguno de nosotros llega al 3... perdemos, ¿de acuerdo? Si muere un solo superviviente en el escenario, vamos a perder la partida. Así que tenemos que intentar mantenernos todos con vida y todos tenemos 3 puntos de vida, ¿vale? Es muy importante saber que cuando los zombies atacan, nos meten seguro, ellos no tiran, así que hay que intentar esquivarlos y matarlos lo que podamos. Aquí tenemos unas patas de mesa extras que nos servirán pues para marcar las acciones que vamos ganando y otras extra para lo que pueda ser. Y aquí pues tengo la miniatura en modo zombicide, que por supuesto se utilizará cuando tengamos que pasar a modo zombicide. Colocaremos la modo romero aquí y esta la pondré en el tablero. Pues venga, esto ya sería, digamos, la preparación de la partida. Como podéis ver, es muy sencilla. Si habéis jugado a Zombicide, no tiene ningún tipo de secreto. Vamos, si acaso, a leer un poco de qué va este escenario y a ver cuáles son nuestros objetivos, ¿os parece? Pues bueno, solo para que lo veáis bien, lo que os decía, aquí tenemos el mapa del escenario que tenemos que montar, aquí nos pone el Winchester, ¿de acuerdo? Las ventanas, las puertas, el punto de inicio de supervivientes 1, que luego nos dirán que ahí es donde empiezan Ben y Bárbara, el punto de inicio de supervivientes 2, el punto de generación de zombies blanco, los 2 rojos, bueno, aquí lo veis, nos indica todo, las losetas que tenemos que utilizar, esto pues si no habéis jugado nunca a Zombicide, ¿de acuerdo? Aquí nos explican un poquito, con un texto así de ambientación, de qué va el tema, ¿vale? Y si pasamos la página, aquí nos van a explicar los objetivos que tenemos para esta partida y nos dice así: el primer objetivo básicamente que tenemos es hacer poner barricadas en la casa. Nos dice: la partida se gana cuando los dos objetivos se cumplen. Tenemos dos objetivos básicamente. Uno es: todas las ventanas indicadas están bloqueadas con barricadas cerradas, digamos. Las barricadas se pueden abrir y cerrar. Cuando están montadas, están cerradas, tenemos que hacerlo en todas las ventanas que están indicadas. ¿Cuáles son las ventanas? Pues fijaos, aquí vienen en azul. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ventanas que tenemos que poner barricadas, ¿vale? Ya las en el tablero están indicadas con unas aberturas, pero aquí lo veis en color azul. Bien, esto es el primero de los objetivos. Y el segundo de los objetivos es que no haya gules en la casa. Tenemos que tener la casa limpia de zombies para poder ganar. O sea,
tenerlo todo bien tapadito y con tablones y tal, y luego limpiar la casa o no dejar que entren. Si hay fuera, no pasa nada, estamos seguros dentro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos reglas especiales de este escenario. Reglas especiales de la preparación, y aquí lo tenemos. Los supervivientes empiezan en el modo Romero, esto lo sabíamos. Bárbara y Ben empiezan en el área 1 de inicio de supervivientes, mientras que Harry, Helen, Judy y Tom empiezan en el área 2. El área 2 era el sótano, el área 1 era la entrada de la casa. Se coloca fichas de barricada abierta en los lugares designados. Representan las puertas abiertas que dan paso entre dos zonas. Son esas fichitas que hemos colocado antes en el tablero y que os he enseñado, y que son estas de aquí, ¿vale? Pues estas ya están colocadas en el tablero, por supuesto. ¿Qué más nos dice? Pues el Winchester 94 se deja parte del equipo inicial y se reparte una pata de madera en su lugar. Esto ya lo hemos hecho también, y colocamos el Winchester en la zona designada. Cualquier superviviente que haga una acción de buscar en esta zona puede, digamos, pillar el Winchester en su lugar y reorganizar su inventario gratuitamente, ¿vale? Nosotros podremos buscar, y para buscar tenemos que buscar en esos mazos de cartita pequeña, pero el que esté donde está el Winchester, en lugar de buscar en el mazo, lo pilla y ya lo lleva. Es una buena arma, así que seguramente tendremos que hacerlo. Y aquí tenemos más reglas especiales. Confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar entre nosotros. Dice: cualquier superviviente que le dé el Winchester 94 de equipo inicial a otro superviviente con una acción de reorganizar e intercambiar, puede cambiarse al modo Zombicide, ¿vale? Esto significa que para cambiarnos al modo Zombicide, que por supuesto es el más cañón, tenemos que ir, digamos, pasándonos el Winchester en plan, toma, confío en ti, toma el Winchester y tú te apañarás mejor, yo ya haré otra cosa. Entonces, el que dé el Winchester pasará a modo Zombicide y sabemos que tendrá pues más habilidades, será más cañón, ¿vale? Así que seguramente será algo que tendremos que ir haciendo. Aquí, ¿qué tenemos? Equipment Stashes. Pues digamos que son reservas de equipo, ¿vale? Nos dice, el equipamiento cuerpo a cuerpo y a distancia solo se pueden buscar en las zonas designadas y solo en el modo Zombicide, ¿de acuerdo? Es lo que os decía, si estamos en modo Romero no podemos buscarlas, mientras que si estamos aquí, si os fijáis en el mapa, hay una zona de color rojo y una zona de color verde. En la zona de color verde es donde podremos encontrar el equipo a distancia, mientras que en la zona de color rojo, parece un cobertizo o algo por el estilo, podremos encontrar el equipo de armas cuerpo a cuerpo. O sea, solo podremos buscar esas cartas rojas y verdes aquí y aquí. Pues bueno, ya sabemos una regla más del escenario. Muy bien, ¿qué más nos dicen? La dama del cadáver, The Corpse Lady. Bueno, si habéis visto la película, cuando suben las escaleras se encuentran, digamos, a la que seguramente era la dueña de la casa, muerta ahí en el suelo, hecha una mierda, desgarrada y tal, ¿vale? Y aquí nos dice, la primera vez que un superviviente llegue a la zona de las escaleras en la loseta 3R, todos los supervivientes que estén en el modo Zombicide se cambian al modo Romero. Ojo, estas cositas pueden hacer que nos volvamos, digamos, mequetrefes, ¿vale? Así que hay que ir con mucho cuidado. Y nos dice, un superviviente que esté en esa zona tiene que gastar dos acciones para retirar el cadáver. Muy bien. Hasta entonces, hasta que no retiremos ese cadáver, no podremos hacer una acción de búsqueda en esa zona, que es donde están las armas a distancia, ¿vale? Así que alguien se tendrá que comer el cadáver y todos tendremos que pasar a modo Romero y tendremos que retirar el cadáver. Lo que pasa en la película, básicamente. Y aquí tenemos, pues, hacer barricadas. ¿Qué nos dicen? Dice, las fichas de barricada abierta representan pasajes rodeados de madera, digamos, hechos de madera, el marco de la puerta y tal, que se pueden usar para tapiar las ventanas haciendo las barricadas. Cada ficha de barricada, afecta a dos zonas. Como es una zona de paso, es una puerta, afecta a dos zonas, y gastando una acción desde cualquiera de las dos zonas, digamos, adyacentes a esa ficha, se puede pillar la ficha, ¿vale? Entonces esa ficha se la daríamos al superviviente y nos dice que cada superviviente puede llevar más de una de esas fichas de barricada en cualquier momento. No tenemos que llevar por qué solo una. Además, como son fichas y no cartas, no nos ocupan espacio en nuestro inventario, ¿de acuerdo? Y además las podemos intercambiar con equipo, es decir, podemos hacer acciones de intercambio para poner las barricadas. Muy bien. Y aquí nos dicen, las cartas de equipo de tableros, ¿os acordáis que las hemos visto antes? Se pueden descartar para que el superviviente gane una ficha de barricada, pero no da experiencia, ¿vale? Si se nos acaban, claro, fijaros que tenemos 11 ventanas que tapiar y tenemos 6 fichas de o 5 fichas de barricada en el tablero, así que tendremos que buscar las cartas como sea para poder conseguir más barricadas, si no, no vamos a llegar. Y nos dice, un superviviente que tenga una ficha de barricada puede gastar una acción en su zona para bloquear una ventana,
¿De acuerdo? Así es como podemos hacer las barricadas. Descartamos la ficha y ponemos la barricada en la ventana. Muy bien. Para hacerlo, coges la ficha de barricada del inventario del superviviente y le das la vuelta y lo colocas en la ventana, lo que os decía. Si le damos la vuelta a las fichas, ya son como tablones tapando una ventana y lo colocamos en la ventana de esa zona. Muy bien. Y además, cuando hacemos esto, el superviviente gana 5 puntos de experiencia. Así que, en este escenario, ganamos experiencia, como siempre, matando zombies o haciendo barricadas. Pues muy bien, ya sabemos de qué va el escenario, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues ya podemos ir para arriba y prepararnos pues para empezar la partidaca. Bueno, gente, pues hasta aquí la preparación de esta partidaca a Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes, un juego de Zombicide. Pero sí que, si me lo permitís, voy a colocar, fijaros, el equipo de armas a distancia lo voy a colocar aquí, que es el único espacio donde se puede robar, y la de cuerpo a cuerpo la voy a colocar aquí, porque es el único espacio donde se puede robar. Así yo no me hago líos. Cuantos menos líos me haga, mejor, ya lo sabéis. Y bueno, esto ya está listo para empezar. Ya sabéis que me gusta dosificar las cosas, así que no voy a explicar ya reglas ni nada. Ya vamos a esperar al siguiente vídeo, que vamos a jugar la partidaca. No sé si nos va a dar para jugar la partidaca entera. Lo voy a intentar hacer en un solo vídeo, ¿vale? Pero ya lo veremos. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando la cosa, lo haré en un vídeo o dos. Bueno, tenemos a nuestros supervivientes listos. A ver si son capaces de cooperar. De momento no se conocen. Si no habéis visto la película, os recomiendo que lo hagáis antes de que empiece la partidaca. No es muy larga. Es una peli muy buena. Es del 68. Tiene sus años. Pero aún aguanta el paso del tiempo y, por supuesto, todo la subtrama, el subtexto que tiene el mensaje de la película está muy bien y, por supuesto, sigue tan vigente hoy en día como en el año 68. Pero bueno, yo de momento lo dejo aquí. Me hace mucha ilusión tener este juego, me hace muchísima ilusión. Porque soy muy fan de Romero, tío. Me supo muy mal cuando nos dejó hace un par de años, ahora, o 2 años o 3, estas cosas no las recuerdo muy bien, pero me hizo mucha penita porque era un tipo que se le veía muy cachondo, muy, muy íntegro, muy, muy auténtico, y las películas que hacía tenían mucha mala leche. Tenían mucha mala leche y a mí me encantaban. Antes de los Walking Dead y todas estas supermodas de los zombies que no sé de dónde aparecieron, Romero y Fulci para mí eran lo más, tío. Y las pelis de Romero para mí siempre estarán arriba de todo. Así que espero que disfrutéis del juego tanto como yo. Espero disfrutar esto del Romero Mode y el Zombicide Mode. No lo tengo muy claro, pero bueno, ya lo veremos. Ahora sí, venga, os mando un abrazo muy fuerte, os doy las gracias por estar al otro lado y por favor, tened mucho cuidadito que por ahí fuera andan todos los monstruos y si salís, ya sabéis que en esta noche mágica y terrorífica podrán acabar con vosotros. ¡Hasta luego!